quisiera empezar agradeciendo a la al Tecnológico de Monterrey la invitación que me hacen para estar esta noche con todos ustedes. Esta noche que en España es muy importante porque mañana tenemos la fiesta de la Constitución, que justamente celebra su 25 aniversario y estamos de celebración. Y en este contexto es para mí un verdadero gusto conectar con todos ustedes. Sobre todo quería dar las gracias a Inés Sáenz, que se ha tomado la molestia de escribir correos, de estar atentamente trabajando, pero al fin creo que ya estamos reunidos y eso es una buena cosa. El tema del que me han propuesto hablar es para mí un tema muy importante porque creo que es muy importante en realidad para toda la sociedad, tanto para la sociedad española como para la sociedad mexicana, y creo que en este mundo global pues es un tema central para orientar la globalización en un sentido u otro. Creo que muchos de los que estamos esta tarde hablando pues estamos deseando que la globalización tome un rumbo distinto del que está tomando, y creo que para que tome un rumbo más ético es imprescindible que cambiemos las formas del consumo. Como se ha dicho en la presentación, yo he escrito un libro sobre la ética del consumo que apareció el año pasado en la editorial Taurus, y para escribirlo estuve un tiempo en Estados Unidos sin hacer otra cosa más que trabajar sobre este tema del consumo. Y si me fui para allá es porque me parece que es un tema fundamental para el siglo XXI y para el tercer milenio. ¿Por qué razón? Pues porque creo que el tercer milenio tiene que ser el de los ciudadanos, aquel en el que ejerzamos de verdad nuestra ciudadanía, pero cuando se dice esto, pues no se piensa en que hay una dimensión de la ciudadanía que es central y que creo que no hemos ejercido nunca, que es la ciudadanía económica. A fin de cuentas, aunque hay muchas acepciones de la ciudadanía, creo que hay una central que consistiría en decir que un ciudadano o una ciudadana es aquel que es su propio señor o su propia señora junto a sus iguales en el seno de la ciudad, aquel que hace su vida con otros pero que es autónomo, que no es esclavo, que no es vasallo, que no es siervo, sino que es su propio señor o su propia señora, que no la hace en la vida, sino que se la hace, pero que la hace con los otros que son sus iguales en el seno de la comunidad política. Creo que esa comunidad política hoy en día no puede ser solo una comunidad nacional, sino que acaba siendo una comunidad cosmopolita, y por eso es el tiempo de realizar una ciudadanía cosmopolita en la que ningún ser humano se vea mandado por otros, ordenado por otros, sino que todos hagan sus propias vidas. En todos los ámbitos, en el político, pero también en el ámbito económico. Y si hablamos del ámbito económico, yo creo que es uno de los que estamos más retrasados porque es un ámbito en que la vida nos la hacen y no la hacemos. Y la gran cuestión sería plantear aquellas preguntas de la economía: ¿qué se produce? ¿Para qué se produce? ¿Quién decide lo que se produce? Y creo que la respuesta es que normalmente no somos cada uno de nosotros quien decide qué se produce, para qué. Pero hay una dimensión de la ciudadanía en la que todos somos iguales o todos tenemos esa capacidad, que es la capacidad del consumo, porque no todos somos productores, pero sí todos somos consumidores. No hay ningún ser humano que no necesite consumir para vivir, y además todos necesitamos no solo cualesquiera bienes, sino bienes del mercado, es decir, mercancías. Todos somos consumidores de bienes del mercado. Se podría decir de alguna manera que el consumir esos bienes es la esencia del hombre en el siglo XXI, porque es algo común a todos y que nos constituye. La pregunta entonces que a mí me gustaría formular para empezar esta conferencia es la siguiente pregunta: ¿qué se consume? ¿Para qué se consume? ¿Y quién decide lo que se consume? Porque si el consumo nos lo deciden desde alguna instancia, que no somos nosotros mismos, entonces no somos ciudadanos, sino que somos siervos, no somos ciudadanos económicos, sino que somos vasallos económicos. La cuestión entonces sería: ¿quién decide qué es lo que se consume?
En mi libro yo he trabajado tres vertientes fundamentales, entre otras muchas cosas, tres respuestas fundamentales que se han dado a lo largo de la historia y que creo que son las más representativas. Y yo voy a intentar exponer cada una de ellas para después, viendo las ventajas y las inconvenientes de cada una, ver cuál es, a mi juicio, la posición más adecuada, que obviamente será una cuarta. Una cuarta que no voy a desvelar desde el comienzo, porque si no, ustedes pueden desconectar y lo importante es que estemos juntos hasta el final. ¿Cuáles serían esas tres posiciones? La primera de ellas es la que defiende que los consumidores son soberanos. Es lo que se llama la soberanía del consumidor. La segunda es la de quienes defienden que los productores son quienes deciden lo que se consume y es la posición que puede caracterizarse como la dictadura del productor. Y la tercera posición es una posición muy curiosa de un autor británico que se llama Daniel Miller y que entiende que los consumidores constituimos una especie de clase universal, como en el siglo pasado y sobre todo en el XIX lo fue el proletariado, la clase de los trabajadores, pues ahora habría una nueva clase que sería la clase de los consumidores, que es la que debería asumir la tarea de ser la vanguardia de la historia. Vamos a comentar estas tres posiciones, viendo sus ventajas, sus inconvenientes, y después, a raíz de ello, yo expondré mi posición. En primer lugar, quienes dicen que los consumidores somos soberanos. Entienden, quienes esto defienden, que suelen ser neoliberales, que el consumidor es un agente social que toma sus decisiones de manera racional, aislada, perfectamente informado de las posibles alternativas y consecuencias, siendo dueño exclusivo de las circunstancias de que pueda depender su decisión. Se entiende desde esta perspectiva, pues, que cada uno de nosotros está perfectamente informado de las posibles consecuencias a la hora de realizar una acción de consumo y que, con perfecta libertad, elegimos racionalmente según las consecuencias. Se entiende evidentemente también que una sociedad es tanto más libre cuantos más bienes de consumo tiene y cuanto más puede consumir. Yo creo que esta es una idea muy extendida hoy en día en nuestro mundo global, creo que es una idea globalizada, la de que la libertad consiste en tener muchos bienes de consumo entre los cuales se puede elegir. Después comentaremos que no acaba de ser esto cierto, pero esta creo que es una idea presente. ¿Qué ventaja tiene la teoría de la soberanía del consumidor? Creo que tiene la ventaja de destacar que efectivamente los consumidores sí que tenemos una cierta libertad a la hora de elegir, que no estamos totalmente determinados. También tiene la ventaja de que, siguiendo esta línea, debería de prohibirse cualquier monopolio, cualquier privilegio, cosa que hoy en día, pues por una parte, el neoliberalismo mantiene, que haya una desregulación, que no haya privilegios, pero todos sabemos que ese tipo de regulaciones suele ser asimétricas, porque hay países que sí tienen los privilegios y otros no los tienen. Es decir, que tampoco está tan claro que se intenten evitar todos los privilegios y todos los monopolios. Pero básicamente la teoría de la soberanía del consumidor debería de defender esta idea. ¿Qué inconvenientes tiene? En primer lugar, uno muy importante, y es el de que esta teoría no aclara algo que siempre viene en la letra menuda, y es que se dice que el consumidor es soberano, pero no se aclara que para el sistema capitalista, en realidad, quien tiene una necesidad es aquel que tiene también el dinero suficiente como para pagarse la satisfacción de esa necesidad. Es lo que se llamaría la demanda solvente. Tiene una necesidad quien puede plantear una demanda solvente, pero quien no tiene dinero suficiente para pagarse la satisfacción de esa demanda no es en realidad alguien que tenga necesidad según el sistema. Sin embargo, la soberanía, la idea de la soberanía del consumidor, no aclara este punto que es fundamental. Quiere decir que hay ya de entrada
por lo menos un quinto de la población del mundo que no tiene ninguna posibilidad de consumir, y después que en los restantes cuatro quintos hay una gran cantidad de gentes que tiene una enorme cantidad de necesidades y no puede pagárselas, su satisfacción obviamente, y que por lo tanto esas gentes no son en absoluto soberanas porque no tienen la más elemental posibilidad de elección. Este me parece que ya es un punto central que hay que recordar siempre y que desautoriza totalmente la teoría de la soberanía del consumidor. Pero después hay otros elementos que siguen siendo también muy discutibles. El primero de ellos es que da la sensación de que elegimos sin estar en absoluto condicionados, somos perfectamente soberanos y libres, cuando lo bien cierto es que siempre elegimos condicionados. ¿Condicionados por qué? Yo creo que fundamentalmente condicionados por tres cosas: por nuestras motivaciones, por nuestras creencias, por las creencias sociales y por nuestros hábitos. Por nuestras motivaciones, en primer lugar, y yo creo que es muy importante aquí que todas las gentes reflexionemos sobre cuáles son las motivaciones que nos llevan a consumir, porque creo que hay una enorme ignorancia sobre nosotros mismos. En definitiva, una de las motivaciones que ha sido más estudiada desde la teoría de Veblen, de la teoría de la clase ociosa, es la de que la principal fuente de motivación es el afán de imitar a los otros, el afán de emulación. En realidad, las gentes gastamos poco en el consumo básico de supervivencia, de comida, de ropa, de casa. Rápidamente empezamos a gastar en lo superfluo. Y gentes que muchas veces gastan en lo superfluo y que pasan necesidad, pero gastan en lo superfluo por afán de imitar a otros, por tener lo que tiene el vecino, por tener lo que tiene esa clase ejemplar a la que uno le gustaría pertenecer, porque todos vemos los medios de comunicación, todos vemos la televisión, se ve lo que consumen pues los grandes cantantes, las gentes de la jet set, las gentes que han tenido éxito en la vida, y queremos consumir lo mismo pues por afán de imitación, por afán de emulación, por entrar de alguna manera en esa clase a la que nos gustaría pertenecer. Esta es una de las motivaciones más antiguas, porque el consumo siempre es comparativo, nunca es absoluto. Siempre comparamos con otros qué es lo que otros consumen y qué es lo que nosotros consumimos. Y en ese sentido, según se ha dicho, y yo creo que también es verdad, en ocasiones queremos imitar por querer parecernos a otros sencillamente, pero en ocasiones por un sentido de la justicia, por un sentido de la igualdad. ¿Por qué, si todos somos iguales, en definitiva, por qué no consumimos igualmente? ¿Por qué otros sí pueden consumir una serie de cosas y yo no? Ese afán de emulación es fundamental, sobre todo cuando se trata de bienes que son, no son los bienes básicos, sino que son los bienes que se llamarían superfluos. Y creo que es muy importante recordar que lo que se llama sociedades consumistas son aquellas sociedades en las que el consumo que prevalece es el de bienes superfluos, no el de los necesarios. La sociedad consumista es en aquella en que los bienes que más se consumen son justamente los bienes superfluos. La primera razón es la razón de imitar, y aquí en Valencia, donde en este momento nos encontramos, existe una obra muy conocida de un autor que se llamaba Blasco Ibáñez, que el título es Arroz y tartana, hace poco lo han dado por la televisión, y la idea del título es el de que la gente prefería pasar hambre y comer arroz, que era el plato más barato, con tal de poder llevar una tartana y lucirla en el paseo de la Alameda para que todo el mundo viera que uno sí podía ir en tartana y lucirlo. El afán de imitación, de parecer que somos iguales que otros o incluso mejor que otros, es la motivación más usual en el tema del consumo. Pero hay otras motivaciones muy interesantes, como puede ser el afán compensatorio, cuando una persona se ha llevado un disgusto, cuando le ha dejado la pareja, cuando le han suspendido en un examen, y entonces quiere darse un gusto y se va a comprarse algo para olvidar. Esto se ha puesto muy de moda cuando la gente dice, bueno, te tienes que querer más, te tienes que hacer un regalo, y ahora que vienen Navidades, pues todo el mundo va a lanzarse a hacerse regalos, a hacer regalos,
Y esta sería la tercera motivación del consumo, y es la de que hemos establecido ya unas relaciones humanas, unos calendarios de relaciones humanas que siempre están mediadas con medios de consumo. La gente llega a la Navidad y tiene la obligación de regalar a los familiares, a la gente que te hizo un favor, pero luego viene una boda y después viene un bautizo y después viene un cumpleaños. Y todas estas festividades están siempre mediadas por bienes de consumo, que además son potenciados obviamente por cualquiera de los departamentos de marketing de cualquier casa productora. Parece prácticamente imposible salirse de esa rueda de los regalos, porque uno se condena a ser una persona absolutamente insocial. Otra de las motivaciones que se suelen dar es el afán de seguridad cuando hay gentes pues que han sido muy pobres y no saben cómo presentarse en sociedad y que tienen un defecto y entonces quieren dar una buena imagen, pues luciendo bienes de consumo costosos piensan que están seguros de poder presentarse en público y de poder ocultar de alguna manera ese defecto que parece que les va a dejar en una mala posición. Esto ha sido muy antiguo y todos los nuevos ricos siempre han lucido bienes de consumo costosos por aquello de que no sabían muy bien cómo quedar en sociedad. Y si vamos recorriendo las motivaciones del consumo, pues creo que una importantísima en nuestros días es el afán de, a través de esos medios, recuperar una cierta identidad. Cuando uno va a comprarse un coche, le dicen, el coche que usted se compre tiene que ser el que usted quiere, aquel en el que usted refleje su identidad, y entonces usted va a elegir el tapizado, y usted va a elegir no sé qué, y va a elegir el color, y va a elegir absolutamente todo, porque usted es el coche que elige, o usted es la casa que elige, o usted es el lugar en el que compra. Parece que en un tiempo en que las identidades cada vez se vacían más, las estamos llenando con los objetos de consumo que consumimos. Y por último, creo que está el afán de novedad, el afán de cambiar de ropa, de peinado, de imagen, el afán de cambiar en la casa. Todo esto evidentemente desde gentes que tengan demanda solvente. Justamente México no es uno de los países en los que la gente con demanda solvente abunda, sino que más bien hay una gran parte de la población que no puede comprar ni lo indispensable. De esto hablaremos más adelante porque estamos en el tema de las motivaciones, pero nunca hay que olvidar el tema de la justicia. Creo que es importante para consumir libremente saber por qué consumimos, saber cuáles son nuestras motivaciones. Pero en segundo lugar, hay unas creencias profundas en la sociedad que creo que nos influyen profundamente a todos, y de entre esas creencias creo que la más importante es la convicción que se aprende desde la escuela, y yo me alegro mucho de estar hablando con maestros, de que quien puede lucir bienes de consumo costosos es alguien que ha tenido éxito en la vida. Tendemos a identificar la felicidad con el éxito y el éxito social con el tener unos bienes de consumo que todos pueden ver, y con esos bienes uno puede cobrar la estima de todos los demás y también la autoestima. Ese tema es central, porque entonces las gentes, para tener su autoestima y para ser estimadas, están dispuestas a invertir lo que haga falta en una serie de bienes de consumo. Y si en esto creo que todos somos enormemente vulnerables, lo son más todavía los niños y todavía más los jóvenes. Al fin y al cabo, como dice Maslow, la primera necesidad vital que tenemos es la de ser reconocidos en el grupo, ser aceptados en el grupo. Y el niño está dispuesto a cualquier cosa con tal de llevar el pantalón o las zapatillas de marca, porque si no, el grupo no le acoge, el grupo no le reconoce. Y entonces el padre se ve obligado a comprar todo aquello que ni siquiera puede pagar, porque si no, el niño se siente verdaderamente fracasado en su grupo de amigos. Creo que es desde la familia y desde la escuela donde empezamos a percibir que el éxito, la gente lo identifica con ese tener bienes de consumo costosos, y que por lo tanto quien no puede hacerlo es un excluido en el más puro sentido de la palabra. Creo que uno de los temas de la exclusión, que es verdaderamente doloroso, es cuando un padre no le puede pagar a su hijo lo que aquel quiere para poder quedar bien con sus amigos. Creo que hay que destruir el mecanismo del identificar
el éxito personal o la felicidad con el éxito manifiesto, que sería el de los bienes de consumo, porque creo que la felicidad está en un sitio muy diferente a este y que es una trampa de la que se sirven en exceso también los productores. Creo que ahí la escuela tiene una gran tarea que realizar. Pero para seguir con este elenco que estábamos viendo de motivaciones, creencias, creo que el siguiente motor del consumo son los hábitos. Creo que quienes hablan de un consumidor soberano, racionalmente libre, pues equivocan, porque nos movemos por hábitos de consumo, y esto es muy importante. Los hábitos que se han aprendido en la casa, los hábitos que se han aprendido en el medio social, en los grupos de amigos, son los que nos llevan a consumir, más que un frío cálculo racional en el que empezamos a hacer una ponderación de ventajas e inconvenientes. Somos seres de hábitos, y aquello a lo que estamos habituados es, a fin de cuentas, lo que estamos consumiendo. Por eso me parece que la teoría de la soberanía del consumidor es totalmente deficiente. No somos soberanos. Por eso quisiera comentar la siguiente gran posición, que es la de quienes hablan de una dictadura del productor. Ante la pregunta, ¿qué se consume, para qué y quién decide lo que se consume?, esta segunda teoría diría que son los productores y no los consumidores quienes deciden qué es lo que se consume. Esta teoría está representada sobre todo por Galbraith y por todos sus seguidores, que ahora mismo siguen trabajando ampliamente en el campo de la economía, y Galbraith lo recoge en su libro La sociedad opulenta, y luego en una gran cantidad de libros que tienen un gran interés. La tesis fundamental de Galbraith al respecto es la de que la economía, ligada a la necesidad de expandir la producción masiva, determina el consumo masivo. Para que la economía funcione, el productor necesita vender masivamente y, por lo tanto, necesita que las gentes consuman masivamente. Y la creación del llamado consumo de masas no es ninguna casualidad, sino que es una creación de los productores. Pero claro, para conseguir que la gente consuma masivamente, lo primero que hay que hacer es conseguir que la gente se habitúe a consumir. Habíamos hablado antes de la importancia de los hábitos. Saben ustedes que la ética trata de los hábitos, porque la palabra ética viene del griego, de la palabra ethos, que quiere decir carácter, y el carácter se forja a través de los hábitos que vamos adquiriendo, que son las predisposiciones que nos llevan a actuar en un sentido o en otro. El productor, para poder vender masivamente, le interesa que las gentes generen hábitos de consumo, es decir, que se habitúen a consumir y ya no se pregunten por qué lo hacen. Esta idea de que, a fin de cuentas, no nos preguntamos por nuestras motivaciones o nuestras creencias no es una casualidad, sino que precisamente lo que interesa es que a la gente le parezca que lo natural es consumir. Y cada vez más las generaciones jóvenes pues se habitúan a estar consumiendo constantemente pues bebida, comida, algo que en nuestra generación era impensable, porque entonces cualquier Coca-Cola era un auténtico lujo y para tomarse una horchata tenía que ser fiesta. Y ahora, sin embargo, cada vez más se consigue que para la gente lo habitual sea estar constantemente consumiendo. Y esto, dice Galbraith, no es ninguna casualidad, sino que el productor lo crea estos hábitos precisamente porque tiene que vender masivamente. Aunque cada vez más el consumo es segmentado, no se trata nada más de consumir para todo el mundo los mismos productos homogéneos, se trata de segmentar, pero todavía la venta masiva es verdaderamente imprescindible para que al productor le queden márgenes suficientes para aumentar su cuenta de resultados. Esto le lleva a Galbraith a hablar de su central teoría del efecto dependencia. La idea de que se crea una dependencia, es decir, que el productor crea en los consumidores una necesidad a través de la publicidad. No se trata de que las gentes tenemos necesidades y entonces buscamos productos para consumir, sino de que los productores crean las necesidades para que las gentes, convencidas de que eso es una necesidad, consuman. Y entonces hay una auténtica dependencia del consumidor con respecto al productor. Es verdad que es muy difícil establecer una distinción entre lo que se podría llamar necesidades y lo que se podría llamar deseos,
algunos hemos intentado establecer esa diferencia, porque creo que sigue siendo importante ver cuáles son las necesidades básicas que es imprescindible satisfacer y cuáles son ya los deseos indefinidos en los que la sociedad no tiene por qué comprometerse a satisfacerlos, pero sigue siendo cierto que los productores crean esas necesidades y deseos en las gentes de tal manera que la gente está convencida de que necesita el último ordenador, necesita el teléfono celular, que en España desde luego todo el mundo lleva, pero por lo que he visto en México también todo el mundo lleva. Yo no sé lo que hacía la gente cuando no existían los celulares, porque es una auténtica necesidad. Yo tengo un compañero que da clase en un centro de enseñanza secundaria, que es un centro muy pobre, y dice que los niños pues prefieren ir sin calcetines al colegio en invierno que ir sin el celular. El celular es fundamental y al final todos entendemos que es necesario tener la última lavadora, el último, y además tiene que ser lo último, porque seguro que lo último es lo mejor. Y esto, pues, junto a la obsolescencia planificada de los objetos, que efectivamente están hechos para desaparecer en un momento determinado y romperse, pues hace que la gente crea que necesita siempre una gran cantidad de bienes de consumo que tiene que estar repasando y cambiando de un día para otro y de un año para otro. Con esto se produce un tercer efecto que es igualmente central, y es el efecto de que en las sociedades ricas nunca hay suficiente. La pregunta que se han hecho algunos autores que trabajan en consumo: ¿cuándo hay suficiente? Y la respuesta es: nunca hay suficiente, porque precisamente lo que se hace con el efecto dependencia es crear necesidades, y como hay que crear nuevas necesidades para volver a vender, entonces nunca hay suficiente, porque al productor lo que le interesa es que la gente siempre esté insatisfecha. Con lo cual llegamos a una situación bastante poco racional en lo que se refiere a la humanidad, porque por una parte se trata de que los bienes de consumo se producen para satisfacer necesidades humanas y que las gentes estén tranquilas y satisfechas y puedan dedicarse a actividades que les parezcan felicitantes. Pero resulta que como se tienen que crear esas necesidades y de una manera indefinida, las sociedades nunca tienen bastante, nunca hay techo, y entonces hay una total disparidad en el conjunto social. Como ustedes saben, según informes del PNUD, hay un quinto de la humanidad que no tiene ni lo más elemental para sobrevivir. Hay otro quinto de la humanidad que entraría en este terreno de las sociedades siempre insatisfechas y con un consumo indefinido. Y después quedan tres otros quintos de la humanidad que se mueven entre los otros dos extremos. Con lo cual, unos no tienen ni lo más elemental para la supervivencia y otros tampoco están satisfechos porque nunca tienen bastante. Queda el cuadro de la humanidad bastante irracional en estos tiempos en los que se dice que ya hemos superado aquel oscurantismo medieval y que ya hemos llegado a la época del ejercicio de la propia razón. Todo esto, evidentemente, está ligado, como hemos comentado antes, a esa creación de un ethos, de un carácter consumista, porque lo que interesa es que las gentes tengan ese hábito de consumir, un carácter que se crea a través de la publicidad. Efectivamente, hay la publicidad boca a boca, hay la publicidad a través de los medios de comunicación, pero esa publicidad va insistiendo de tal manera que se genera un carácter consumista que lleva a la gente a no darse cuenta de que lo realmente artificial es consumir como se está consumiendo y creer que lo natural es consumir de esa manera. Por otra parte, lo interesante, o una de las cosas interesantes también, es que esto no ocurre solo en cada una de las sociedades, sino que ocurre también a nivel global. En mi libro yo comentaba el trabajo de un autor que me pareció muy interesante, Nuske, que decía que hay una nueva teoría de la dependencia que sustituye a la antigua teoría que hablaba de las materias primas de los países del tercer mundo, que se las pasaban a los países del primer mundo, los cuales explotaban a los del tercer mundo. La nueva teoría de la dependencia dice que los países del tercer mundo ven a través de los medios de comunicación qué es lo que consumen los países del primer mundo, quieren imitar ese modelo
y entonces gastan en lo superfluo sin ni siquiera ahorrar para lo necesario, precisamente porque están queriendo copar el modelo. Con lo cual los productores saben que a través de los medios de comunicación pueden conseguir que consuman en los países ricos, pero también que los países pobres vayan intentando cada vez más sumarse a esa rueda del consumo. ¿Cuáles son las ventajas de la teoría de Galbraith de la dictadura del productor? Yo creo que la ventaja fundamental es la de destacar que es verdad que en las situaciones en las que vivimos se crea este ethos consumista y que hay una dependencia de los consumidores con respecto a los productores, de tal manera que el consumo indefinido da lugar a las sociedades consumistas que algunos autores han caracterizado como aquellas en que la dinámica central de esa sociedad es la producción y el consumo de los bienes. Es decir, es lo que legitima al poder político, es lo que explica el funcionamiento de la economía y además es aquello en lo que las gentes cifran su autoestima, el éxito personal y el aprecio que tienen al resto de las gentes. Una sociedad consumista no solo es una sociedad en la que las gentes consumen, porque eso son las sociedades de todos los tiempos, sino unas sociedades en las que el éxito se entiende que es poder consumir bienes costosos y que además política y economía lo que buscan es crear esos bienes porque la gente identifica el tener esos bienes y disfrutarlos, lo identifica con la libertad y con la felicidad. También me parece que es una ventaja de la teoría de Galbraith que muestra muy bien cómo la situación de la distribución de los bienes de consumo en el conjunto del universo es radicalmente injusta. Evidentemente, hablar de bienes de consumo desde una ética del consumo no quiere decir en absoluto decir que no son perfectamente admisibles, son utilísimos. Es muchísimo mejor que la gente pueda tener lavadoras que tenga que irse a lavar al río o al lavadero. Muchísimo mejor tener una cocina de gas o eléctrica que tener que estar con las cocinas de carbón. ¿Qué duda cabe de que los bienes de consumo son muy útiles siempre que podamos ser nosotros quienes llevemos las riendas del consumo? Pero también es radicalmente cierto que hay una distribución absolutamente injusta en el nivel local y en el nivel mundial, y creo que la teoría de Galbraith pone muy claramente sobre el tapete que esa injusticia está ahí presente y que tiene que ser subsanada. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues el primero, a mi juicio, que no explica bien cuáles son los mecanismos por los cuales consumimos, y creo que son mecanismos que hay que conocer, son los que hemos comentado, de motivaciones, creencias, etcétera, para poder desactivarlos. Y en segundo lugar, que no explica la teoría que en último término los consumidores somos libres cuando consumimos. Es verdad que con una libertad muy condicionada, porque la libertad humana siempre es condicionada, pero no estamos totalmente determinados por una especie de fatalismo que no nos deja hacer otra cosa. Quien está determinado es el que no tiene posibilidades ni de pagarse lo más elemental para sobrevivir, pero en cuanto se tienen medios, la forma de consumo sí que la elegimos y no estamos determinados a ella. Por eso pasaría a la tercera posición, que como ya he comentado me parece sumamente interesante, que es la de Daniel Miller, que dice que los consumidores constituimos una especie de vanguardia de la historia. Lo que hace Miller es tomar el esquema del marxismo, del materialismo histórico, y decir que el materialismo histórico entendía que la historia se explica por la lucha de clases, de dos clases, la de los poseedores y la de los desposeídos, y que lo que estaba ocurriendo en la etapa burguesa es que los burgueses, los capitalistas, los productores, queriendo que queriendo aumentar sus beneficios, iban generando cada vez más una masa de trabajadores que cada vez eran más pobres, la pauperización creciente, y que llegaría un momento que, como no tendrían que perder más que sus cadenas, harían la revolución para cambiar ese estado de cosas. Miller, tomando el esquema del materialismo histórico, dice que lo que ha ocurrido es que los productores, queriendo vender masivamente, han ido generando una especie de clase de consumidores, los han ido empoderando de tal manera que quienes ahora tienen el poder son los consumidores, igual que en el esquema marxista lo tenían los trabajadores.
En ese sentido, habríamos pasado de una sociedad en la que la clave era la producción a una sociedad en la que la clave es el consumo, de una sociedad en la que la clave eran las clases a una sociedad en la que la clave son los estilos de vida, y de una vanguardia de la historia, que eran los trabajadores, a una vanguardia de la historia que tienen que ser las clases medias, que son las clases de consumidores, las clases consumistas. Y entonces, de alguna manera, lo que hace Miller es una llamada a los consumidores de que hagan la revolución y que les quiten el poder a los productores y sean ellos quienes decidan cómo se hace la producción. A mí la teoría de Miller me parece muy sugerente. Hay un momento en el que incluso dice, y eso me parece ya un poco excesivo, que el ama de casa es algo así como la dictadora universal a través de la cesta de la compra, pero me parece que la teoría de Miller tiene por lo menos dos inconvenientes. Por una parte, tiene una gran ventaja, y luego la voy a destacar más, y es la de que dice que efectivamente los consumidores tenemos un gran poder. Y eso me parece que es verdad. Y eso es lo que yo quería poner sobre el tapete en mi libro, hacer una especie de llamada para decir, miren ustedes, tenemos un enorme poder en nuestras manos que tenemos que gestionar de alguna manera para que no nos lo gestionen otros. Y en ese sentido creo que la propuesta de Miller es muy interesante. El inconveniente que tiene, a mi juicio, es por una parte que la radicalidad de la teoría marxista consistía en entender que la producción era la esencia del hombre, y sin embargo eso no parece tan claro en el caso del consumo. Yo lo he dicho al principio, pero sencillamente por decir que el consumo es algo que todos los seres humanos hacemos, pero la esencia del hombre es la libertad, no es el consumo. Y por otra parte, porque efectivamente los trabajadores no tenían que perder más que sus cadenas, eran una clase solidaria en una lucha que afectaba a todos, y sin embargo los consumidores desde luego no somos una clase ni somos solidarios, tenemos mucho más que perder que nuestras cadenas, y desde luego tenemos intereses enormemente divergentes. No cabe pensar que los consumidores vamos a ponernos todos de acuerdo y que de pronto vamos a decir que vamos a consumir de una manera totalmente distinta, de una manera radicalmente justa, para cambiar el tema del consumo porque queremos hacer uso de nuestro poder. Yo creo que entender que somos la vanguardia de la historia es, pues de alguna manera, confiar excesivamente en nosotros. Por otra parte, los grupos de consumo, los estilos de vida, son grupos de estatus. Yo creo que este es un tema muy estudiado, pero me parece que es muy importante. Cuando se habla de distintos estilos de vida de consumo, quien entra en uno de ellos es porque quiere tener una peculiaridad, una especial dignidad, un determinado honor, un determinado privilegio. Siempre que estamos en grupos de estatus, son grupos de honor y no grupos de igualdad. Y entonces no se puede pensar que somos una clase que tiene los mismos intereses y que vamos a unirnos todos, porque eso parece que no es excesivamente esperable. Por eso yo quería hacer una cuarta propuesta, que es la que hago en mi libro, después de haber estudiado todas las demás pormenorizadamente, y que sería la propuesta de la ciudadanía del consumidor. El subtítulo del libro es La ciudadanía del consumidor en un mundo global, y yo pienso que si el consumidor no es soberano, si tampoco es verdad que el productor sea un tirano, si tampoco es verdad que somos la vanguardia de la historia, lo menos que se nos puede pedir es que seamos ciudadanos. Y ciudadanos, he dicho desde el principio, que creo que debemos ser, pues, aquellos que queremos ser nuestros propios señores o nuestras propias señoras, con aquellos que son nuestros iguales en el seno de una comunidad política que hoy en día ya no es solo la mexicana o la española, sino que es la cosmopolita, con lo cual hay que pensar en un horizonte global. ¿Y cuáles serían los rasgos de esa ciudadanía? No disponemos de mucho tiempo y por eso, en el breve tiempo que tenemos, yo quisiera comentar fundamentalmente cuatro rasgos de esa ciudadanía, que son los que yo propongo en mi libro Por una ética del consumo. Que, por cierto, lo escribí
entre otras razones, porque siempre me ha llamado la atención que del tema del consumo se hayan ocupado los economistas, los psicólogos, los sociólogos, antropólogos como Mary Douglas y, por supuesto, los departamentos de marketing que tienen más que estudiados todos los usos y costumbres de los consumidores. Pero siempre me llamó la atención y, sobre todo últimamente, que la ética no se haya ocupado del tema del consumo. Y ustedes están ahora mismo celebrando, acabamos hoy un ciclo de ética, y es curioso que la ética no se haya ocupado de reflexionar sobre algo que hacemos todos los seres humanos y que además tiene una enorme trascendencia para todos los seres humanos y para el medio ambiente. De nuestras formas de consumo depende el bienestar de muchos seres humanos y depende también la sostenibilidad del medio ambiente. En ese sentido, me parece que es extraño que no se haya trabajado desde la ética prácticamente el tema del consumo, y por eso yo escribí el libro y estuve trabajando en él y quería proponer esos cuatro rasgos para un consumo ciudadano y un consumo ético. El primero de los rasgos sería que el consumo debería de ser autónomo, es decir, libre. Una cosa es ser soberano y actuar de una manera sin condiciones, y otra cosa es ser autónomo, es decir, ser quien decide la propia vida, ser libre. Yo creo que efectivamente la libertad es lo que nos constituye como seres humanos y es la que merece la pena realizar, y por eso en las acciones de consumo creo que por lo menos tenemos que ser nosotros quienes llevemos las riendas del consumo. Ya he dicho que los bienes de consumo son perfectamente útiles, evidentemente que la gente tiene que consumir, pero lo que sí es importante es que sepamos por qué, para qué, y que sea algo que nos interesa y que nos importa de alguna manera, y no que lleguemos a una situación en la que la gente acaba diciendo: la verdad es que ya no sé ni para qué me compraba esto, ni por qué consumía esto, ni por qué he invertido tanto trabajo, para acabar no teniendo tiempo ni disfrutar de las cuatro cosas que me he comprado, ni de disfrutar de la familia, ni de disfrutar de nada más. En ese sentido, saber cuáles son las motivaciones, cuáles son las creencias últimas, me parece que es fundamental, porque lo más importante de los seres humanos es, como ya decía Kant, poder llegar a realizar esa autonomía, ese no dejarnos llevar por otros, ni por la publicidad, en este caso, ni por los grupos de poder, ni por el afán de imitación, ni por una creencia social estúpida de que el verdadero éxito está en mostrar que uno tiene esos bienes de consumo costosos. La primera cuestión, entonces, el ser dueño de las propias elecciones de consumo. En segundo lugar, en el orden de la exposición, porque cuando se expone hay que decir unas cosas primero y otras después, pero no en el orden de la importancia, es que el consumo debe de ser justo. Se habla en muchas ocasiones del comercio justo. Hay asociaciones de comercio justo que están en distintos lugares del mundo y que me parece que trabajan muy seriamente y piensan que en el comercio hay que tener unas actuaciones, que no se trabaje con la explotación infantil, que no que quede en el dinero en los intermediarios, y yo creo que hay que promocionar el comercio justo, pero también habría que promocionar un consumo justo. Cuando estamos realizando actuaciones humanas, el marco de la justicia es indispensable, y creo que la distribución de los bienes de consumo es tan radicalmente injusta que la humanidad estamos bajo mínimos de justicia y tenemos que cambiar nuestras formas de consumo, aunque solo sea por un mínimo de vergüenza y por un mínimo de sentido de la justicia. ¿Qué habría que hacer para eso? Yo creo que son cosas que hay que pensar juntos, pero yo en el libro propongo fundamentalmente, por una parte, crear estilos de vida de consumo que sean incluyentes. Es decir, esos estilos de vida que sean muy peculiares, que a la gente le permitan encontrarse en un grupo de una manera cómoda, pero que no sean en absoluto costosos. Por ejemplo, yo creo que en muchas ocasiones, en el mundo de los académicos, por ejemplo en España, el estilo de vida de un académico no se entiende que tiene que ser costoso, y me parece que esos tipos de estilos de vida
que permiten que estén al alcance de todas las fortunas. Bueno, perdón, acabo de decir una tontería. Hay gentes que no se pueden pagar ni lo indispensable, pero que lo que habría que intentar es crear esos estilos de vida que no requieren bienes, que se llaman posicionales, esos bienes que si los tienen unos no los tienen los demás, sino esos bienes que podrían universalizarse, bienes que podría tener todo el mundo. Creo que hay que universalizar estilos de vida y entonces ir pensando en que las gentes tengamos lo necesario, que lo necesario efectivamente es mucho más que la supervivencia, porque todos necesitamos pues el ordenador, la casa digna, etcétera, pero que se pueda universalizar, crear, como decía algún autor, riqueza democrática, que me pareció una expresión muy afortunada. Ligado a esto, creo que habría que tratar de universalizar el consumo de las clases medias. No se puede universalizar el consumo de las clases mejor situadas, porque realmente acabaríamos con la naturaleza y con el medio ambiente, pero sí el consumo de las clases medias, y habría que buscar en este sentido una igualación. Creo que la gran diferencia que existe entre el quinto mejor situado de la humanidad y el quinto peor situado tiene que ser absolutamente limada, y que lo que habría que potenciar es el consumo de las clases medias. Y por último, en este orden de cosas, yo quisiera proponer un pacto global sobre el consumo. Se ha hecho un pacto global, las Naciones Unidas lo han propuesto a las empresas para que todos podamos disfrutar de los bienes de la globalización y no solo los países mejor situados. Creo que habría que hacer un pacto global sobre el consumo en el que acordáramos una distribución de los bienes de consumo diferente a la que hay en este momento. Creo que habría que poner el tema sobre el tapete y, en vez de ocultarlo o dejarlo en un último término, ponerlo como una cuestión que hay que trabajar globalmente, no solamente la responsabilidad de las empresas, no solamente los temas de comercio, sino también los temas de consumo. Como tercera característica, y ya voy terminando, de lo que entiendo que sería un consumo ciudadano y un consumo ético, creo que existiría la corresponsabilidad. Como dice Carlo Toappel, con quien trabajo activamente desde hace tiempo en la ética del discurso, creo que hay que rehabilitar la responsabilidad, pero sobre todo la corresponsabilidad. Una persona sola no puede cambiar los hábitos de consumo y no puede cambiar los hábitos de la producción. Una golondrina no hace verano, pero gentes asociadas sí pueden cambiar las cosas. Y si no es posible conseguir que todos los consumidores se unan, haciendo una especie de clase universal, por lo menos sí es posible ir creando redes de consumidores que quieran cambiar el curso de las cosas, es decir, una forma de consumo que no es justa y que tampoco es liberadora. En ese sentido, las asociaciones de consumidores pueden ampliar su tarea y, además de reivindicar los derechos de los consumidores, que me parece una tarea muy seria y que hay que realizar, añadir algunos aspectos como informar de las consecuencias que tienen determinadas formas de consumo e invitar a los ciudadanos a hacer ese tipo de consumo que sea liberador y que también sea justo. Me consta que en México hay asociaciones que ya están trabajando en estos temas del consumo seriamente, y creo que sería importante ir adensando esas redes, porque solamente mediante la corresponsabilidad podríamos conseguir cambiar las cosas. Esas redes pueden ser privadas o pueden ser públicas, y todas creo que pueden colaborar en esa tarea. Y por último, creo que el consumo ciudadano es un consumo que tiene que ser felicitante. Decía Aristóteles ya hace 25 siglos que todos los seres humanos tendemos a la felicidad. A fin de cuentas, lo que queremos todos nosotros es ser felices, y en eso empeñamos nuestras vidas, nos demos cuenta o no. Pero resulta que buscando la felicidad, pues se confunde, como hemos dicho, la felicidad con el éxito y el éxito con los bienes de consumo,
Y resulta que más bien la felicidad consiste en otras cosas, como por ejemplo tener unas relaciones de afecto gratificantes, tener una profesión y que la tarea profesional sea asimismo gratificante, tener unas buenas relaciones de afecto con amigos y con gentes con las que uno se siente a gusto, poder disfrutar de una serie de cosas que tampoco resultan tan excesivamente costosas, como pueden ser cuestiones pues de la música, el deporte, la lectura. Yo ya no sé cómo decirles a los alumnos que los libros es lo más barato que hay en el mundo, a pesar de que ellos se empeñan en que es lo más caro. Hay una gran cantidad de actividades para las que se necesitan en ocasiones bienes de consumo, pero que realmente tampoco son los más costosos, y al fin y al cabo son las que a la gente le hacen feliz. Como decía Aristóteles, hay que distinguir entre las acciones que se hacen para y las que tienen el fin en sí mismas, y hay una gran cantidad de actividades que se relacionan con seres humanos, con otras personas, que son sumamente felicitantes. Cuando yo escribía el libro, quien leyó las primeras pruebas me dijo: ¿por qué utilizas la palabra felicitante si no existe en español? Y yo dije que me parece que es una palabra que hay que mantener y hay que poner, porque a fin de cuentas, en el tema del consumo, lo que hay que buscar es que sea un consumo que dé realmente felicidad, que al final no nos confundamos y entendamos que consiste el consumir en tener ese bienestar de los corderos, de los borregos, que al final no es ni humano y ni siquiera es calidad. No es lo mismo la calidad de la vida que la cantidad de los bienes, ni es tampoco lo mismo la felicidad que el bienestar. Con esto no se quiere decir que hay que evitar consumir en absoluto. Entre el evitar consumir totalmente y el consumir indefinidamente sin saber por qué, está el nivel de los grados, que es el nivel humano, y creo que efectivamente lo que hay que apostar es por un consumo que esté en nuestras manos, es decir, que sea libre, que sea justo, porque quien no es justo no es humano y no tiene en cuenta a los restantes seres humanos, que sea corresponsable y que sea felicitante. Pues muchas gracias y espero que empecemos el coloquio. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora Cortina. Ha sido realmente interesante su charla, su conferencia. Muchos de nosotros ya tenemos su libro, Ética del Consumo, que se puede conseguir. Está en la editorial Taurus. Hay 13 campus que están conectados. La han escuchado en Ciudad de México, en Sonora, en Chiapas, en Chihuahua, en Estado de México, en Monterrey, en Irapuato, en Laguna, en León, en Saltillo, en San Luis Potosí, en Tampico y en Toluca. Y bueno, vamos ahora sí a las preguntas. Sofía Redding, del campus Ciudad de México, nos dice, le pregunta a usted, ¿cuál sería la relación entre consumo y ciudadanía? ¿Habría manera de construir una ciudadanía desde el consumo, material como también cultural? Mi sincera admiración por la doctora Cortina. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que la relación central entre ciudadanía y consumo consistiría en tomar conciencia de que nosotros no somos los soberanos, no somos los que decidimos sobre nuestro consumo sin condiciones, de una manera incondicionada, pero que sí tenemos algunas posibilidades de decidir en el terreno del consumo y somos nuestros propios señores. Lo que ocurre es que para llegar a esa ciudadanía, y creo que la pregunta va en ese sentido también, es necesario tener los elementos más básicos para poder consumir. Lo que decíamos antes cuando hablábamos de que hay gentes que no pueden consumir porque no pueden pagarse la satisfacción de sus necesidades. Y en un pacto global sobre el consumo habría que insistir en que cuando hablamos de ciudadanía, hay una ciudadanía económica, pero hay un concepto de ciudadanía que es el que hoy en día se mantiene en todas las constituciones democráticas y es la ciudadanía social. Se considera a una persona ciudadano social cuando ve protegidos sus derechos civiles y políticos, pero también los económicos, sociales y culturales. Es decir, cuando esa persona
se le reconoce que tiene derecho a un ingreso básico, a un salario digno, a un trabajo, a una vivienda, a atención sanitaria, a cultura, a educación, a una protección en tiempos de especial vulnerabilidad, es decir, cuando se ha perdido el trabajo, o se está enfermo, o se es niño, o se es anciano. La ciudadanía social contempla todas esas exigencias. Y hoy en día creo que hay una tal cantidad de ciudadanos del mundo que no son tratados como ciudadanos sociales, que resulta imposible el llevar a cabo la ciudadanía económica si no es con esa base material totalmente cubierta. Un pacto global sobre el consumo lo primero que tendría que contemplar es una redistribución de los bienes tal que haga que todos los seres humanos sean tratados como ciudadanos sociales. Muy bien, está Rafael Pulgarín del Campus Laguna que le pregunta, bueno, doctora Cortina, ¿quién depende de quién? ¿El productor del consumidor o el consumidor del productor? Saludos. Pues muchas gracias. Muy interesante la pregunta porque yo creo que hay una interdependencia. Efectivamente, el productor hace que el consumidor dependa de él, creándole necesidades, y entonces hay ese tipo de dependencia del que hablaba Galbraith. Pero por otra parte, el productor depende del consumidor porque si el consumidor no consume lo que el productor produce, al final tampoco el productor da salida a sus productos. Con lo cual, efectivamente, lo interesante de la doble dependencia es que entonces los consumidores también tenemos ese poder que haría que si cambiáramos en redes nuestras formas de vida de consumo, obligaríamos a que se produjera de otra manera. Y sería importante que obligáramos a que se produjeran aquellos productos que no fueran bienes posicionales, sino que pudieran consumir todos los seres humanos sin acabar con el medio ambiente y sin tener malas repercusiones. Esa idea de riqueza democrática me parece que es fundamental, esa idea de producir bienes que pudieran universalizarse, que todos se pudieran consumir sin que se viera deteriorado el medio ambiente y sin que tuviera malas repercusiones sociales. Efectivamente, como usted muy bien dice, hay una doble dependencia y ese hecho de que los productores dependan también de los consumidores es el que tendríamos que aprovechar para cambiar las formas de consumo. Bien, ahora hay una pregunta de Argelia Hidalgo, de San Luis Potosí, y le pregunta, ¿la globalización y el consumismo son el resultado de que la burguesía se aprovecha de los medios, esencialmente? Bueno, yo creo que la globalización, por una parte, bueno, tiene una base obviamente informática y una base económica que es clarísima, y creo que tal como se está produciendo, pues se debe sobre todo a que la ideología imperante en este momento y la ética que funciona es la ética de un individualismo posesivo que se plasma en el neoliberalismo. El individualismo posesivo, que es el que hizo posible que naciera el capitalismo, entiende que el centro de la sociedad es el individuo y que cada uno es el dueño de sus capacidades y del producto de sus capacidades sin deber por ello nada a la sociedad. Por lo tanto, debe tratar de tener y maximizar su beneficio, y esto, unido a la idea del principio Mateo de que al que más tiene más se le da y al que menos tiene hasta lo poco que tiene se le quitará, que es un principio ya de la economía, pues lo que produce es un proceso de globalización como el que estamos teniendo. Lo que ocurre es que, como ustedes saben, el proceso de globalización habría que intentar cambiarlo, porque el hecho de la globalización es irreversible, pero el proceso habría que intentar cambiarlo. Y yo creo que ahí sí, desde un cambio en las formas de consumo, podríamos cambiar también el proceso de globalización, porque una de las cosas que se ha globalizado son modelos de consumo costosos. Como decíamos, a través de los medios de comunicación se globalizan unos modelos de consumo que son costosos
y entonces es una incitación a que las gentes compren ese tipo de cosas para dar salida a los productos. Creo que por el contrario habría que globalizar formas de consumo de clases medias y formas de consumo universalizables. Muy bien, doctora Cortina. De hecho, usted habla de un cambio en las formas de consumo. Hay una pregunta aquí del Campus Monterrey, de esta sala, y le preguntan, ¿qué acciones específicas recomienda el profesor para realizar en el aula y promover un consumo orientado a la publicidad? ¿Cómo? Espero que no. No orientado, bueno. Yo creo que falta una palabra y por eso me ha quedado así. No, el consumo que usted propone. De hecho, no copiar estos modelos de consumo costoso. No copiarlos, es decir, promover otro tipo de consumo. ya había entendido la pregunta. Sí, yo creo que los profesores pueden hacer muchísimo. Bueno, para empezar, no solo en el aula, sino en sus propias actitudes. Porque creo que niños y jóvenes, como no son tontos, lo que aprenden no solo es lo que se les dice en la clase, sino que aprenden lo que ven, que hacen los adultos. Y si efectivamente los profesores son los primeros que tratan de mostrar un cierto estatus con determinadas formas de consumo, o que aprecian a las gentes, o que se les nota que valoran a aquellos que llevan los bienes de consumo más costosos, pues por mucho que después se digan cosas, pues no vamos a convencer a los niños y a los jóvenes, porque evidentemente no son tontos. Pero una vez puesto que la actitud es central y que lo que más educa son las actitudes, creo que es importante también en el aula sacar este tema y hablarlo y debatirlo abiertamente. Es decir, preguntar a los chicos, comentar qué tipo de cosas consumen fundamentalmente, por qué lo hacen, hacerlo en pequeños grupos para que la gente vaya expresando sus motivaciones, hacer las preguntas de tal manera que ellos mismos lleguen a la conclusión de cuáles son sus motivos. Yo creo que este momento del esclarecimiento ya va siendo muy importante si los chicos van llegando a la conclusión de que sí les hacía falta o no les hacía falta, lo necesitaban o no lo necesitaban, si es injusto que el otro no lo tenga o si es justo que lo tenga. Ya solo el hecho de sacar el tema en clase, debatirlo, preguntarse por las cosas, creo que ya es una manera de eliminar un tabú. Y por otra parte, creo que sería muy práctico ir analizando en clase la propaganda que aparece en los medios de comunicación o los carteles de propaganda que aparecen por las calles, e ir analizando el mensaje que está conteniendo la publicidad, para que los chicos en voz alta ellos mismos, primero en un plan socrático, vayan sacando a la luz si efectivamente lo que está queriendo el publicista es informarle, para hacerle un favor, o lo que se está haciendo es invitarle a una compra que a lo mejor no le interesa ni le importa. Yo creo que esos serían buenos medios para ir desactivando el mecanismo de la publicidad y el mecanismo de creer que el verdadero éxito está en los bienes de consumo costosos. Bien, quiero decirle que su conferencia ha suscitado una avalancha de preguntas y comentarios. Por lo pronto, en la misma sala donde estamos ahora, hay algunas personas que le quieren hacer algunas preguntas. Empezamos por Marisa Avilés, que le quiere preguntar. Buenas tardes. En una lógica materialista en la que estamos inmersos, ¿podríamos hablar de las relaciones interpersonales como mercancía de consumo? O sea, las personas como mercancía de consumo, no únicamente los objetos. Sí, sí, por supuesto que podemos hablar de las personas, y se está hablando ya, y nos utilizamos las personas como mercancías y como objetos. Creo que hay una instrumentalización recíproca que cada vez viene más grabada, incluso con el tema de la mercancía. Creo que todo el mundo tenemos en mente una gran cantidad de actuaciones, desde prostituciones de todo tipo, pero después utilizaciones a través de cuestiones de drogadicción, etcétera, que hacen que las gentes nos acabemos tratando como mercancía,
que creo que es el lugar más abyecto al que podemos llegar, ¿no? Porque los seres humanos, creo que, como dice Kant, son fines en sí mismos y no pueden ser tratados como un simple medio, porque tienen dignidad y no tienen precio, ¿no? Muy bien, hay otra persona, Florina Redondo, una profesora aquí en la sala que le quiere preguntar. Sí, buenas noches, doctora. Es un honor para nosotros escuchar su conferencia. Y yo tengo tres preguntas, espero ser clara en ellas. Cuando usted hablaba acerca de las motivaciones con relación al consumo, yo quisiera plantearle si también hay un sentido de búsqueda de existencia a través del consumo. Es decir, más allá de buscar ser aceptado, si pudiera llevarse esta discusión también al planteamiento de si no consumo no existo, si no consumo no me ven, ¿verdad?, los demás. La otra pregunta, que nos pudiera también ampliar acerca de si existen foros internacionales donde se discutan de estos temas. Y también se me hace muy interesante preguntarle si en España hay cursos a nivel universitario que se ofrezcan a alumnos donde se aborde en concreto esa temática de ética del consumo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por sus preguntas, que como las anteriores me parece que son muy importantes. En primer lugar, tiene usted toda la razón. No solamente consumimos para sobrevivir, sino también para obtener el reconocimiento ajeno, el tener un lugar en la sociedad que efectivamente se nos reconozca como existencia. Una de las características del consumo de nuestro tiempo es justamente que la persona que no consume parece que es un marginado en el pleno sentido de la palabra. Es decir, alguien que no puede tener una existencia digna, que es indigno, porque ¿cómo no puede llevar determinados productos o mostrar determinadas formas de consumo? Entonces, efectivamente, la gente consume para ser reconocida, para que no se le tenga menos, para tener una cierta existencia. Por eso, cambiar las formas de consumo es una auténtica revolución social, y creo que es una revolución que hay que emprender, porque no puede ser que las gentes que no tienen posibilidades de comprarse determinadas cosas no solo no tengan las posibilidades, sino que encima se les piense como y se les mire como gente indigna porque no tiene ese tipo de cosas. Ya es una exclusión, no solamente del disfrute material, sino una exclusión de la dignidad, que es terrible. En segundo lugar, foros internacionales yo lamentablemente no conozco, porque hasta ahora las asociaciones de consumidores, que son muy buenas y trabajan muy activamente, pues parece que más bien el tema que plantean es el de las reivindicaciones de los consumidores, que piden que haya un ajuste entre la calidad y el precio, etcétera. Pero creo que deberían existir esos foros y que habría que plantearlos. Y en tercer lugar, en España no se están dando cursos sobre este tema, y precisamente yo escribí el libro porque me llama la atención que sea un tema que no se trata y que no se discute, sino que efectivamente hay muchas publicaciones sobre las motivaciones de los consumidores, sobre la sociología del consumo, sobre la psicología, pero no había publicaciones sobre ética del consumo, ni hay cursos en los que se hable de la ciudadanía del consumidor y se pretenda formar a ciudadanos en el sentido del consumo. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta de la sala, pero antes hay muchas también de otros lados. Hay una pregunta muy concreta, es la siguiente: ¿cuál es su opinión sobre el rol del inversionista en todo este asunto? Sobre el rol de los inversionistas. Así es. Bueno, yo creo que el rol del inversionista, si lo plantea así, tendría que ser el de intentar invertir en aquel tipo de empresas y en aquel tipo de productoras que sobre todo elaboraran bienes de consumo universalizables. Entiendo que eso es difícil, pero de la misma manera que se han creado, y ustedes lo saben bien, fondos éticos de inversión en los que las compañías pues dicen que dejan bien claro si esas compañías tienen relación con compañías que trabajan con la explotación infantil o con gentes que producen tabaco, etcétera, pues hay una serie de ítems para comprobar que esas compañías efectivamente son éticas, digamos entre comillas,
Pues de la misma manera que hay fondos éticos de inversión, los inversionistas podrían buscar como una de las características que esas empresas, en vez de producir bienes posicionales, que son esos bienes que no se pueden universalizar, que produjeran bienes que sí que son universalizables. Entonces sería una manera de orientar desde la inversión un consumo que pudiera ser universalizable y por lo tanto justo. Muy bien, una pregunta de la sala. Muy bien. Buenas tardes, doctora. Respecto a la universalización, vemos que también los hábitos se están universalizando, vemos que en diferentes partes del mundo empezamos a consumir McDonald's, empezamos también a comprar las mismas marcas de ropa, los mismos tenis, y vemos que con este fenómeno se van volviendo más poderosos los productores que tienen una presencia a nivel global y de esta manera demeritan a pequeños productores locales. ¿Cuál es su opinión respecto a este punto? Bueno, pues que ese es uno de los problemas centrales, porque cuando se habla de la globalización, todo el mundo habla de la informática, de la financiera, de la universalización de determinadas, pero no se habla de la universalización de formas de vida de consumo, que es lo que usted ha comentado. Y efectivamente, eso es lo que se consume, de lo que se universaliza. Todo el mundo habla de las diferencias de las sociedades, hablamos mucho del hecho multicultural, pero a la hora de la verdad, en cuanto uno desde España llega a México, pues lo primero que se encuentra efectivamente es un McDonald's, o se encuentra un Burger King, o se encuentra un Benetton, y entonces es que se han globalizado los hábitos y las formas de consumo, y además ve a través de las televisiones los mismos anuncios, y eso por una parte hace que las gentes copien esas formas de vida, y por otra parte, sin duda ninguna, va en detrimento de los productos locales, de las empresas locales y de los productos que puedan ser más específicos de una determinada tierra. Creo que eso homogeneiza, quita riqueza, que siempre la riqueza viene de la multiplicidad y viene de la heterogeneidad, pero creo que va a ser muy difícil, enormemente difícil, el combatir esa globalización de unas formas de vida que se están haciendo universales. Si por lo menos intentáramos que no fueran excesivamente costosas, para que si por lo menos lo que se universaliza pues fuera bueno para todas las, o a que pudiera acceder a todas las, a todas las gentes, sería bueno. Pero también es verdad que esas formas de consumo de determinados alimentos se está diciendo que son verdaderamente nefastas, por lo menos en España está elevándose el nivel de la obesidad en los niños y en los jóvenes enormemente por consumir esas hamburguesas y esos tipo de productos cuando la dieta mediterránea era muchísimo más sana. Y desde luego a mí me parece un crimen que en México la gente esté consumiendo hamburguesas con lo excelente que es la cocina mexicana, que es verdaderamente asombrosa. Y la verdad es que cambiarla por una hamburguesa me parece algo como para meterle a alguien en la cárcel, ¿no? Muy bien, bueno, hay una pregunta que me parece muy interesante, es de un profesor del Campus Laguna, Benito García, y la pregunta es, ¿cómo debe conjugar el TEC de Monterrey la ética del consumo con la carrera de mercadotecnia, con la carrera de marketing? Pues es una pregunta sumamente interesante, claro, porque yo tengo muchos amigos de marketing que cuando publiqué el libro, pues al principio estaban muy dolidos, pero creo que luego hemos hablado profundamente sobre el tema y realmente en el marketing podríamos decir que hay un marketing que es engañoso y que hay un marketing que lo único que intenta hacer es mostrar que un producto existe y que las gentes pueden acceder a ese tipo de producto. Si el marketing es informativo del producto, entonces es elemental que hay que hacerlo, porque las gentes queremos satisfacer nuestras necesidades y deseos con seriedad, y hay que saber qué cosas se ofertan y qué ventajas tienen, y un marketing serio e informativo
me parece que es el que todo el mundo hacemos cuando pensamos que tenemos un producto que a la gente le puede interesar, que puede ser importante. Lo que no es ya de recibo es ni el marketing engañoso ni el marketing excesivamente insistente en la creación de necesidades que en realidad el mismo que está intentando crearlas se da cuenta de que no son de ningún tipo necesidades humanas ni tienen por qué serlo. En ese sentido creo que es en el que habría que distinguir entre las dos cosas, pero como usted sabe hay toda una materia de ética del marketing que está muy desarrollada, hay muchas publicaciones y ahí sí hay cursos, etcétera, que yo creo que tendrían que tenerse en las escuelas de mercadotecnia. Creo que en cualquier escuela de negocios y en cualquier escuela de mercadotecnia tienen que tener la asignatura de ética del marketing. Yo, como se ha dicho al principio, soy directora de una fundación de ética de la empresa, de ética de los negocios, porque pienso que las empresas tienen que ser éticas y hoy en día la ética de la empresa está muy desarrollada y sobre todo, y una parte muy importante es la ética del marketing, que creo que tendría que estar presente en todas las escuelas de negocios. Sí. Yo quiero aprovechar para invitar a Benito, a este profesor, a nuestro taller de ética fundamental, social y profesional, en donde trabajamos el tema de la ética precisamente al interior de las disciplinas de la profesión. Vamos a iniciar, de hecho, este lunes en el campus Ciudad de México. Bueno, tengo una última pregunta porque hay muchísimas y yo sé que el tiempo ya está, nos queda muy poco tiempo, es muy limitado. Hay una persona de Campus Saltillo, Sergio Vázquez, que dice: en mi opinión, no se crean necesidades. Lo que sucede es que las empresas, por medio de sus campañas publicitarias, tratan de convencer a los consumidores de que lo que desean tener es en realidad algo que necesitan. Cuando la publicidad tiene éxito es cuando los deseos se convierten en necesidades. ¿Qué opina de esto, doctora Cortina? Bueno, pues efectivamente es lo que yo he intentado decir y lo que decía Galbraith. Creo que se intenta distinguir en ocasiones entre necesidades y deseos y yo creo que es una distinción que hay que intentar hacer en la medida en que las necesidades están más ligadas a lo biológico y los deseos estarían más ligados a lo psicológico, pero realmente es muy difícil marcar el límite. Lo que se trata de hacer desde el marketing efectivamente es de convencer a las gentes de que necesitan algo y que no piensen en absoluto que es un deseo del que podrían privarse tranquilamente, sino de convencerles de que efectivamente lo necesiten. Por eso yo ponía ejemplos como el del teléfono celular, pero hay una gran cantidad de ejemplos que todos lo que muestran es que la gente acaba necesitando o creyendo que necesita cuando ve por enésima vez en una película que el protagonista entra en una habitación y dice: necesito una copa, pues al final todo el mundo acaba entendiendo que cuando uno entra en su casa tiene que necesitar una copa y no se acaba preguntando si a lo mejor no la necesitaba en absoluto y si lo que está haciendo es copiar un modelo. Lo que decía efectivamente Galbraith es que lo que trata de hacer el marketing es convencer a la gente de que necesita algo y que por lo tanto va a trabajar por conseguirlo, porque todo el mundo lo que queremos es satisfacer nuestras necesidades, obviamente.